Y de nuevo agradecido con todo el equipo de Hipismo Global por esta valiosa oportunidad que le brindan a Hermes Gudiño, a este servidor Eduardo Briceño, el popular Guardi, de dirigirnos a toda esa gran fanaticada en el Estadio Zulia, por supuesto dispuestos a brindar buena información en las carreras a disputarse mañana sábado en el Hipódromo Nacional La Rinconada. Como es costumbre, estaremos brindando para todos ustedes entrevistas ganadoras, comentarios, análisis, regalos abiertos, por supuesto información que llega a todos ustedes cortesía de nuestro código 3020. Vamos a ubicarnos a la altura de lo que va a ser la quinta competencia del programa, una prueba donde nos agrada la número 3, Queen Catering número 3, una yegua que el día sábado la vimos trabajar los 1200 en 74.4, derrotando en esa oportunidad el ejemplar Niño Samuel. Entre semana la ajustó el propio Ronald Ordóñez, logrando derrotar Hermes al ejemplar El Zarabanda, ganador de 4 competencias en el Hipódromo La Rinconada. Considero que son palabras mayores, potras que vienen ascenso, y vamos a colocar nuestro dinero en la número 3, Queen Catering, la Diván Calixto. Y ahí nos mudamos a lo que va a ser la novena. Bueno, otro caramelo, lo que considero más fijo entre sábado y domingo, lo que considera más fijo Eduardo Briceño, está número 2, la Diaguirre, número 2, una yegua cuatroañera perdedora, regresa bien ejercitada, bien galopada, la consentida de Ricardo D'Angelo, y vamos a indicarla como lo más fijo del fin de semana, cortesía de Eduardo Briceño y su código 3020. Antes de darle el pase a nuestro amigo Hermes Gudiño con su valiosa asesoría para mañana sábado, nos vamos a Hipódromo La Rinconada con la entrevista que realizó nuestro amigo Roberto Bob Lovera a la gente del campeón Misael Jaramillo, Franklin Plonco. Vamos a ver qué le agrada. Y continuamos nuestra labor, y ahora nos acompaña el amigo de siempre, Franklin Polanco, y la gente del campeonísimo Misael Jaramillo. Gran cantidad de compromisos para este fin de semana, un total de 10 hasta el momento. Y por supuesto que Franklin y el mismo Misael Jaramillo nunca escatiman para que ustedes y nosotros tengamos la mejor información siempre. Franklin, un gusto que nos acompañes nuevamente en nuestra labor matutina. El campeón tiene, bueno, compromisos de alta factura para este fin de semana, el primero de ellos en la tercera competencia con Túnez. Bienvenido, Franklin. Pero muchas gracias, un saludo a toda la afición en línea de Venezuela. Gracias, man. Como tú lo dices, yo compromiso de monte, y se toma la tercera prueba ya está con el ejemplar Túnez. Un ejemplar que, bueno, tocó una eliminatoria, un ejemplar tiene sus problemas, cómo no. Pero donde le tocó, no es gran cosa, creo que puede estar en el tope del marcador. En la séptima, el compromiso es con el ejemplar Te Lo Juro. Un ejemplar que viene de fallarse en un gran favorito, entonces segundo de un caballo que era también más que en la carrera, anda en gran forma y también puede estar en el tope del marcador. Octava prueba, Tunstar. Mira que lo hizo muy bien el día del debut, anda en gran forma, y una llegó muy brava aquí, que la llegó a la Marcelina. Creo que jugando 3-7, se aseguró la octava prueba del día sábado. En la novena, Franklin, una yegua que se ha visto bien, la de Aguirre. Pero esa yegua que es un reclamito que le buscaron, una yeguita bastante ordinaria. También le buscaron este reclamito para sacarle su primerito. Yo creo que esta va a ser la prueba de donde ya va a salir de perdedora. Y el día domingo comenzamos en la primera competencia con Miss Cinnamon. Un ejemplar que lo ha hecho bastante bien. No se pudo hacer la carrera de 1500 donde ella iba a correr, la pasaron a 1200. Pero tengo una yegua muy difícil de ganar, que era el número 3, Nessie Forever. El campeón del Caribe no lleva validez para la jugada de ganador y placer Heisenberg, un ejemplar que lo hemos visto. Yo particularmente, Francis, me corriges, ustedes tienen mayor experiencia que nosotros mismos, y yo lo he visto muy bien, muy recuperado, muy cercano a la transición que incluso lo llevó a ser campeón del Caribe. ¿Cómo vemos a Heisenberg en el clásico José María Vargas? Bueno, antes que yo lo pasé un poquito falto debido a su... al viaje de Panamá, yo no andaba en el tope, para esta carrera anda en el tope de condición, y yo creo que con un poquito de suerte se va a llevar el clásico José María Vargas. Sí, debutante que ha llamado la atención en la sexta competencia, Mister Indriago. Como siempre te digo, yo los ejemplares debutantes, sinceramente, yo respeto el debut de los caballos, nunca me gustan esos caballos, nunca, tanto a mí como a Jaramillo, nunca nos gustan esos caballos de robo. Es un callo que lo ha hecho todo bien, pero otro callo siempre en el debut, o extraño en la partida, o alguna cosa, o de repente partida y estar ganando al galope. Pero yo voy a acompañar con dos animales, el número 5, el Postor, y el número 8, el Gente. Así es, siempre hay que ver en los debuts, hay que verlo, Frank. Y lo dicen ustedes con mucha sapiencia. American Woman, pero el otro compromiso también importante dentro del evento clásico, el Gustavo J. Sanabria. Bueno, digo American Woman, la vez pasada desfasionó bastante yegua. Este compromiso anda gran forma de nuevo. Entonces, vamos a tratar de sacarnos, como dicen, otra ganancia puñalada que tenemos. Bueno, esta yegua, yo le veo dos enemigos fuertes, la carrera no es fácil. El número 4, Miss Miranda,
y una yegua que lo va a hacer muy bien, a lo mejor hoy es Autumn Park. Bueno, un pozo de fe, Morris, algo es con Autumn Park. Y el ejemplar gran triunfador en la novena competencia, ¿insisten ustedes con este ejemplar? Este es un ejemplar que la vez pasada corrió 1500 metros, no de acuerdo a su medio locomotivo, como dice, este ejemplar lo debe hacer mejor en 1800, pero yo le veo dos enemigos fuertes de caer en la carrera, que es el número 3, Hader Smith, y el número 4, Protevici. Y el último de los compromisos por este fin de semana del campeón Jaramillo, en la décima prueba, Berbel y Valle, una yegua que viene a su tercera actuación. Como te digo, Berbel y Valle, lo ha hecho todo bien, ya tiene dos segundos, ya sabe leer y escribir, como dicen, y en la forma que anda, yo creo que ya llegó a ser difícil que la derrota que no acepta. Así es, apartando a Eisenberg, que repito, no está validado para el juego ganador y placer, con cual nos tomamos el cafecito. A mí me gusta esa yegua Beverly Harley, la última. La llegó la de Aguirre, creo que la llegó más fría la semana para mí. Así es. Frankie, muchas gracias. Que lleve el saludo de toda la afición hípica de Venezuela, que siguen los triunfos con el campeón Jaramillo y, por supuesto, los éxitos para usted. Gracias a ti y suerte para toda la afición hípica de Venezuela. Muchísimas gracias, Franklin Polanco. Muchísimas gracias a Franklin Polanco por su valiosa información con lo presentado de Misael Jaramillo para este fin de semana. Y bueno, aquí estamos compartiendo con Guardi de nuevo la información para todos ustedes, para Hipismo Global. Bueno, vamos a darle dos regalos abiertos en la segunda prueba del día sábado, 1100 metros. Nos va a quedar con el que entrará Acordeón, el pupilo de Aldo Traversa, que va a ser conducido de nuevo por Carlos Andrés Olivero, que de nuevo va a estar en cancha. Vemos que este ejemplar va a ganar de tiro a tiro y galopando lo que es la segunda del día sábado. Así nos mudamos a la quinta válida. Aquí va a correr, como decimos, un caballo de nuestra preferencia. Este ejemplar siempre lo hemos caracterizado con excelente ejemplar, el plan Milano Real. De verdad que me dejó impresionado el día miércoles este ejemplar con su ajuste, y creemos que este ejemplar va a seguir ganando aquí en el Hipódromo La Rinconada, así que se lo indicamos como super fijo el ejemplar Milano Real en la quinta válida. Guardi, la sección de próximo a desaparecer, ¿qué has visto en la arena de La Rinconada? Bueno, Hermes, entre los ejemplares próximos a debutar y reaparecer, bueno, quizás muchos me dirán, bueno, Guardi, todavía faltan 3 semanas, quizás un mes para que debute este ejemplar, pero un mes adelantado. Eduardo Briceño, el popular Guardi, junto a Hermes Gudiño y todo el equipo de Hipismo Global, los asesora de la mejor forma posible. El hermano de Paso Doble, un potro que está alojado en la cuadra del Catire Juan Carlos Ávila, lo ha ejercitado en varias oportunidades nuestro amigo Wilmer Orellana, el hermano de Paso Doble, hermano completo, para que ustedes lo sepan. Donde debute en unas 3 semanas, aproximadamente un mes, estará con toda seguridad de tiro a tiro en el tope del marcador. Con esta información y agradecido nuevamente con todo el equipo de Hipismo Global por esta valiosa oportunidad que le brindan a Hermes Gudiño, a este servidor Eduardo Briceño, al popular Guardi, de orientar de la mejor forma posible a los amigos en el estado Zulia, por supuesto esperando que nuestra información sea productiva y sea de su agrado para mañana sábado en La Rinconada.